Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué es la filosofía Zero Waste? ¿Cómo se encuentra el sector turístico en Turquía? ¿Y de dónde viene el idioma Ainu? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según el informe sobre la ciencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las mujeres representan solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% en informática y computación. Pero hay muchas niñas amantes de la ciencia que están dispuestas a romper ese modelo. Ingrid y María Antonia en Colombia, Gloria en Guatemala y Diana en Chile son niñas y adolescentes que tienen algo en común. Más que genios, son unas amantes del mundo de la ciencia y ellas con el desarrollo de sus inventos buscan romper los estereotipos e inspirar a otras a explorar este universo que no es solo para hombres. Son talentosas y han desarrollado varias propuestas como un robot rescatista, una prótesis o enseñar con divertidos videos experimentos científicos demostrando que nada es imposible. En Corinto, Cauca, al sur de Colombia, está Ingrid Juliana Guachetá, quien pese a haber nacido en un caserío ajeno a la tecnología y en una de las zonas más azotadas por el conflicto armado, a los 14 años, cumplió el sueño de ir a la NASA, dentro de un programa de la organización She Is. Bueno, ganamos y pues por eso pude ir a la NASA, ahí conocí también a la Fundación She Is, me empapé un poco más del tema, ellos me ayudaron también a sentirme un poco más segura de mí misma, a empoderarme. Ni la violencia ni la pérdida de su padre impidieron que su interés por la ciencia mermara, una fascinación que se ha empeñado en transmitir a otras niñas, en especial a las de los lugares más apartados. Creo que ha sido un avance muy grande para mí poder superar eso y volver a sentirme la chica empoderada, la chica que quería salir, también estudiar ciencia, tecnología, entonces ha sido muy importante para mí. Y es que en este contexto en el que todavía persiste la concepción de carreras de hombres y de mujeres, organismos como ONU Mujeres o la UNESCO buscan que cada vez más niñas y mujeres se vinculen a la ciencia y a la tecnología, pues la población femenina que estudia esas carreras es apenas de un 35% del total. Así lo explica María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Pero en materia de género, la agenda pendiente es muy grande en materia de cómo las mujeres se incorporan a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, al advenimiento de la inteligencia artificial, cómo las mujeres pueden participar en estos espacios, construyendo herramientas, alimentando algoritmos para tener nuevas herramientas de inteligencia artificial que no reproduzcan los sesgos. Control de movimientos. Baila. Este curioso y tierno robot que baila después de darle una orden de voz por comando fue creado en Guatemala por Gloria Esther Recinos, conocida como la niña inventora. Su robot rescatista nació cuando apenas tenía 11 años. Que el objetivo del mismo era poder llevar suministros y apoyo botiquín de emergencia para personas soterradas. En ese entonces fue el derrumbe del Cambrai, donde mucha gente quedó soterrada aquí en Guatemala. A sus 18 años, esa curiosidad por la robótica no para, lo que le ha permitido desarrollar una prótesis de mano. Y ahora quiere enfocarse en crear una clínica protésica en su país. Que permita el acceso a personas de bajos recursos o personas que lo necesite para una prótesis robótica ya médica profesional. Y su mensaje para todas aquellas que sienten que la ciencia les está tocando a su puerta es que busquen algo que las motive y seguir innovando. Entonces, sí, actualmente es mucho más accesible todo este tema. Cuando yo inicié, existía mucho lo que eran los estereotipos en la sociedad y el poco conocimiento que se tenía de la misma. Según datos de 2020 de ONU Mujeres, Argentina, Cuba, Guatemala, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay han alcanzado la paridad en STEM. Venezuela logró atravesar el umbral con 60% de mujeres investigadoras. Los hongos son el segundo organismo más numeroso en la Tierra después de los insectos. Tienen gran importancia en todos los ecosistemas, una gran capacidad de adaptación y cumplen funciones indispensables para el equilibrio natural. En la Universidad Nacional Autónoma de México los estudian permanentemente.
Históricamente, los hongos han sido importantes para el desarrollo de áreas como la gastronomía, medicina y en diversos procesos industriales. Hay muchas especies de hongos microscópicos que han sido utilizados desde épocas muy antiguas, por ejemplo, para la elaboración del pan, para la elaboración del vino, de las cervezas, para la obtención también de algunos quesos como el camembert y el roquefort. También se obtienen algunos fármacos, por ejemplo, como la ergotamina, que se utiliza para dolores de cabeza, para la migraña, para controlarla. Hay muchos hongos también que producen vitaminas, principalmente del complejo B. Entonces, prácticamente, pues hay una utilidad a nivel industrial muy, muy grande a partir de ellos. Las posibilidades que ofrece la diversidad fúngica son tan amplias que cada vez toma mayor relevancia la producción de hongos debido al alto nivel nutricional que ofrecen. Muchos de los hongos, sobre todo los hongos grandes, los hongos macroscópicos, pues se utilizan muchos de ellos como alimento, muchos de ellos ya se cultivan a nivel industrial, como los champiñones y las setas. Y bueno, esto es un aspecto interesante porque este tipo de hongos pues tienen una gran cantidad de proteínas en su composición y pues en un momento dicen que puede llegar a ser el alimento del futuro, ¿no? Porque se pueden ya cultivar y tienen una gran cantidad de proteínas que son de fácil digestión. A pesar de las importantes tareas que desarrollan los hongos, en México no se considera necesario el desarrollo de proyectos para su cuidado y preservación, ya que si bien estos no se ven directamente afectados por el cambio climático como el reino de las plantas o animales, el riesgo de extinción puede estar en su estrecha relación con los ecosistemas, de quienes dependen, como consecuencia de la pérdida de biodiversidad ante el paulatino aumento de la temperatura. En este momento, en la UNAM, acaba de iniciar un proyecto de investigación muy interesante que se llama Atlas de la Biodiversidad del Suelo de México. Y ese proyecto busca conocer la biodiversidad de nuestros suelos, es decir, las bacterias, los animales y los hongos que hay en los suelos de nuestro país, conocer las funciones que brindan al suelo y conocer cómo se puede aprovechar esa biodiversidad del suelo para tener ecosistemas productivos sin la necesidad de tantos fertilizantes. La penicilina, el antibiótico más efectivo del mundo para el tratamiento de enfermedades respiratorias o infecciosas, no habría existido de no ser por el hongo Penicillium. De ahí la importancia de informarnos e involucrarnos en el cuidado y preservación de la diversidad fúngica. Cada día se recogen millones de datos en todo el mundo. Por ejemplo, 50 satélites proveen información desde el espacio, 1,650 boyas y 7,300 barcos desde el océano, 4,000 aviones, 7,300 barcos amarrados y 10,000 estaciones de observación en la Tierra. A esto se suman casi 1,000 globos meteorológicos, equipados con radiosondas. 12 y cuarto de la mañana, hora española, miles de estaciones meteorológicas de todo el mundo lanzan al mismo tiempo esto. Un globo radiosonda de helio para hacer predicciones. Se hacen siguiendo el horario universal. El cielo de gran parte de la Tierra se llena de estos aparatos, en total unos 2,000 al día desde finales de los años 30. La verdad es que no me hacía una idea de que fuesen tantos. Yo creo que nadie sabe que estas cosas se hacen. En esta estación de radiosondeo de Madrid, una de las 7 de España, explican a los estudiantes que miden. La temperatura, la humedad, el viento y la presión para saber cómo evolucionan los distintos frentes y condiciones meteorológicas. Vuelan unas 2 horas y ascienden unos 20 kilómetros. Durante este tiempo transmiten la información por radio. Después el globo de látex explota y la radiosonda cae lentamente con un paracaídas. Sabe que caen por aquí cerca, por la zona, pero aprendiendo esto he visto que caen muy lejos de donde lo suelen lanzar. Así es la radiosonda meteorológica que nos podemos encontrar en cualquier sitio, incluso en el patio de nuestra casa. Si es así, la EMET asegura que no hay que asustarse, simplemente comprobar que pertenece a este organismo y llevarla a un punto limpio. Y en plena incertidumbre por lo ocurrido en Estados Unidos, hay expertos que creen que algunos de los objetos derribados podrían ser estos globos de investigación. La filosofía Zero Waste o Residuo Cero es un movimiento que nace en el 2005 y se basa en las 5 R's. Reutilizar, reciclar, reducir, rechazar y compostar, que es ROT en inglés. Una egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México escribió un artículo sobre este tema.
Mi nombre es Vicky Martínez Yáñez, estudié Administración en la Facultad de Contaduría y Administración. Me gradué en el semestre de 2020B. Mi artículo fue publicado en la revista Agenda de Calidad de la Universidad de Cundinamarca. Este artículo lleva por nombre Filosofía Zero Waste como una alternativa para reducir el impacto ambiental derivado de los productos de cuidado personal. La filosofía Zero Waste se basa en evitar el desperdicio, el evitar la basura. Hay una frase que me gusta mucho y dice, la basura es la evidencia de que algo estamos haciendo mal. Y entonces te das cuenta que muchas veces en nuestros tocadores, en nuestra casa, tenemos tantos envases, tantos productos y no se ocupan. Entonces, usualmente sabemos de las tres R's, ¿no? Inicia en reciclar. Bueno, tenemos reciclar, reusar. Pero el reciclar ya no es suficiente, ya se está abarcando mucho estos vertederos. Entonces hay que empezar desde el cambio de paradigma de evitar comprar, pensar dos veces. Como universitarios no podemos deslindarnos de la obligación que tenemos con el planeta, porque nos estamos preparando y entonces no importa la carrera que estemos cursando, todos nos damos cuenta del papel fundamental que tenemos para cambiar los problemas de ahora. El que muchos se dice de la sustentabilidad, ¿no? Para las futuras generaciones. Pero nosotros en sí somos esas futuras generaciones, ¿no? Entonces hay que tener ese cambio. Yo creí que lo más tardado era escribirlo y me di cuenta que no, o sea, lo más tardado es publicarlo, porque es estarlo revisando, mandarlo. El Alzheimer es la forma más común de demencia y afecta a más de 55 millones de personas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año hay casi 10 millones de nuevos casos. Y se prevé que en el 2030 alcance los 78 millones. En la Universidad de Valparaíso, en Chile, desarrollan una terapia no invasiva para tratarlo. Hola, soy Débora Buendía. Recientemente defendí mi tesis de doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad Anhembi Morumbí de Brasil. Actualmente soy docente en la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso. Mi investigación aborda la aplicación de la fotobiomodulación transcraneana aplicada a modelo de ratones con enfermedad de Alzheimer, buscando desarrollar una terapia no invasiva que permita mitigar o tratar esta enfermedad. En este contexto se desarrolló un dispositivo de radiación óptica con parámetros de dosimetría adecuados para estimular las neuronas del hipocampo, contribuyendo a la mejora de la plasticidad sináptica y la memoria. Hasta el momento, nuestras investigaciones han sido satisfactorias y esperamos a mediano plazo aplicar nuestro protocolo experimental en seres humanos. Coralia, el programa financiado por la Unión Europea para fomentar la innovación en Grecia, ha incubado 300 empresas emergentes. Ha beneficiado directamente a 10.000 personas y organizaciones y ha apoyado con 100 millones de euros a las nuevas empresas y las pymes. Fomentar la innovación en Grecia es la misión clave de Coralia. Esta entidad reúne conglomerados de compañías de alta tecnología, incubadoras de empresas y amplios programas de emprendimiento. Así ayuda a las compañías locales y a las empresas emergentes a crecer y llegar al ámbito internacional. Coralia trabaja con más de 500 compañías innovadoras, ha creado 3 clústeres de alta tecnología y ha permitido atraer más de 500 millones de euros de inversión. Coralia es el principal catalizador del espíritu empresarial nacional. Su objetivo primordial es conectar empresas de todos los tamaños, universidades, centros de investigación, inversores privados e instituciones financieras. Nuestro papel es ser un moderador de clústeres y reunir a todos esos actores para que colaboren y hagan crecer sus empresas. Startup es un programa de emprendimiento apoyado por Coralia destinado a jóvenes creadores de empresas que tienen la oportunidad de participar en seminarios y obtener un mentor que fomente sus ideas y planes. Creo que mi futuro empieza aquí. Antes tenía una idea general sobre mi negocio. Ahora tengo más claras las tareas en las que debo centrar mi energía y mi tiempo. Coralia también apoya varios programas de aceleración. Uno de ellos es Egenter Grow Go, la aceleradora de sociedades con más éxito de Grecia. Una empresa emergente que creció aquí, por ejemplo, es una plantación inteligente automatizada que permite cultivar lechugas en interiores sin tierra.
Ayudamos al país a transformarse en ciertos indicadores como el empleo altamente cualificado, nuevas patentes, nombres de marca y derechos de propiedad industrial, junto con nuevos productos, servicios y sinergias. De 2007 a 2020, el proyecto Establecimiento y Desarrollo de la Iniciativa de Clústeres Tecnológicos Helénicos Coralia recibió 36 millones de euros de financiación europea. SAMI es una de las historias de éxito de Coralia. Esta plataforma tecnológica aporta una transformación digital global a los puertos deportivos y los conecta con los viajeros por mar. La aplicación permite a los navegantes reservar un amarre. Los datos en tiempo real sobre los espacios libres en los puertos deportivos proceden de sensores. Combinamos la posibilidad de reservar un amarre a través de una aplicación con tecnologías basadas en el Internet de las Cosas y la computación en la nube. Tenemos previsto expandir esta innovación por Grecia y por todo el mundo. Coralia figura entre los 15 mejores programas europeos financiados por la UE. La entidad fue nominada para los últimos premios Rio Stars. Harran Plas es un ladrón de ganado y un personaje ataviado de demonio que porta una gran máscara con cuernos y un traje multicolor. Recorre el pueblo tocando un tambor y los vecinos le lanzan nabos como castigo. Así es la fiesta más representativa de Piornal, en Cáceres, España. Comienza una mañana de nervios y emoción. Harran Plas se venda las muñecas y se protege el cuerpo antes de salir a la acción. El traje es de fibra de vidrio, es poliéster. Ahora tengo muchas ganas de ir, ponerme el traje y salir ya. Estos instantes previos, la verdad que lo vive uno con más nerviosismo, ¿no? Porque pensando, lo haré bien, quiero que la gente disfrute. Una ilusión compartida por un pueblo entero donde vecinos y visitantes lanzan nabos a Harran Plas. Es la fiesta por excelencia de Piornal, que vivimos con más pasión, con más orgullo y también con más respeto, ¿no? Es muy, muy gratificante verlo y estas personas como reciben esos navazos, que está todo el pueblo lleno de nabos. Esto es, vamos, precioso y nos lo estamos pasando muy bien, muy bien. Pienso que es una de las más bonitas. Una tradición que desde niños lo llevan en la sangre. Hemos mamado desde pequeños y cada vez les vamos inculcando más todavía. Hay que irlo metiendo en la sangre poco a poco, desde pequeñito. Yo por lo menos tengo claro que este y otro que tengo los tengo para arriba, porque si no, cuando sean más grandes, a ver quién viene. ¡Tírale a garrafa! Y a medida que van creciendo, viven con el deseo de ser, una vez en la vida, Harran Plas. Impotencia, agobio, euforia, pero sobre todo muy orgulloso de estar aquí y de haber podido vestirme un ratito. Un día para el recuerdo de todos los que viven esta fiesta desde dentro. Derinkuyu es la más grande de las 37 ciudades subterráneas de la región de Capadocia, en Turquía. Está a 85 metros bajo tierra. Tiene 18 niveles de túneles y fue construida originalmente por los hititas, uno de los imperios más poderosos de Anatolia. Turquía es actualmente uno de los países más turísticos del mundo. Pues a pesar de todo, teníamos la ilusión de estar aquí con ustedes y la hemos pasado muy bien. Es un muy hermoso país y no nos arrepentimos de estar aquí. Turquía, uno de los países más visitados del mundo, atrae a viajeros de todo el planeta gracias a sus lugares históricos y culturales. El país atraviesa un momento difícil causado por los devastadores terremotos que asolaron el sudeste, pero intenta que el turismo, crucial para la nación, siga funcionando como siempre. Efectivamente, el sector turístico tiene un peso importante en la riqueza del país, un peso que crece año tras año. Según las últimas cifras publicadas por el gobierno turco, el país recibió más de 51 millones de turistas en 2022, lo que supone un notable aumento del 71%. Esto se refleja directamente en los ingresos, 46.000 millones de dólares estadounidenses, un 53% más que en 2021, una plusmarca que supera con creces el máximo anterior, 38.900 millones de dólares en 2019. Aunque el turismo no es el único sector que sostiene la economía turca, sin duda desempeña un papel importante.
Tras los terremotos, los ciudadanos comenzaron a preguntarse si era seguro viajar a Turquía. Estamos hablando de un país bastante grande, de casi 800.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y los principales destinos turísticos están situados fuera de las zonas afectadas por los seísmos. Estambul, situada a unos 1.000 kilómetros por carretera del epicentro de los terremotos, no ha detenido su actividad habitual. La ciudad del Estrecho del Bósforo, que solamente el año pasado acogió a unos 16 millones de turistas extranjeros, continúa con su vida cotidiana. Quienes ya habían reservado un viaje para visitar el país antes de los seísmos decidieron conservarlo. Sí que tuve un poco de dudas, pero como ya teníamos todo cogido, pues dijimos, bueno, como pilla 1.000 kilómetros, estuvimos bien pensando que no pasaría nada aquí y un país seguro al que volvería y nos ha gustado mucho. No llevamos aquí ni 24 horas, pero de momento nos encanta, es fantástico. Los turcos son encantadores, muy amables. Lo último que necesitamos ahora es que la gente no venga a Turquía. Ahora más que nunca hay que venir. Viajar por Turquía siempre que no sea por las zonas afectadas por los terribles terremotos es seguro. Las principales compañías aéreas y los aeropuertos internacionales funcionan con normalidad. Los expertos insisten en ello. No ha habido ninguna cancelación, la gente sigue viajando. Es importante saber que los terremotos se han producido a 1.000 kilómetros de las zonas turísticas. Las reservas no han disminuido. Todos los días hay cientos de clientes que se inscriben para ir a Turquía. Es muy importante seguir viajando a Turquía. Se estima que para 2023 el turismo volverá a los niveles previos a la pandemia de coronavirus y el país quiere seguir por esta senda. El idioma Ainu es un enigma, porque no puede ser asociado con certeza a ninguna familia lingüística. Especialistas afirman que los Ainus descienden de poblaciones que desde la era Jomon habitaron Japón, por lo que es posible que tenga origen en lenguas neolíticas. Recientemente se publicó el manual de esta lengua. Lingüistas especializados en la amenazada lengua de los indígenas Ainu de Japón han publicado el compendio más completo hasta la fecha de su idioma. Así, el manual de la lengua Ainu, como se titula esta obra, aborda en unas 700 páginas la historia del estudio de este idioma. El Ainu es una de las denominadas lenguas aisladas, como el euskera de la península ibérica o el yagán de Sudamérica, un idioma sin parentesco genético con ninguna lengua viva o muerta conocida. La lingüista Ana Bugaeva, afincada en Japón desde hace casi 3 décadas, estudia las relaciones entre el japonés y el Ainu. La experta dice que el idioma Ainu posee características muy particulares, entre ellas algunos tipos de incorporación nominal muy raros. Somehow after writing my graduation thesis I had an impression that Ainu is not related to Japanese. So it's very enigmatic in this way. Y considera que perpetuando el estudio de una reliquia lingüística como esta es posible contribuir a la teoría lingüística al descubrir algo particularmente nuevo, para así enriquecer nuestro conocimiento sobre el lenguaje humano. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.